¿Qué tal? Saludos desde Las Vegas, Nevada, donde se vivió otra electrizante cartelera boxística y el regreso triunfal de Saúl El Canelo Álvarez, quien se anotó una fácil victoria sobre Alfredo El Perro Angulo, quien mostró un gran corazón. Hablamos con El Canelo momentos después de que bajara del ring. Él se mostraba contento con su actuación, pero también desconcertado con la reacción del público, quien lo abucheó en varias ocasiones. Yo creo que él podía aguantar los 12 asaltos, ¿no? Pero a veces es contraproducente al futuro. Pero bueno, como te digo, no hice mi trabajo yo, el que me correspondía, y el referee, no sé si hizo bien o hizo mal, está en él, pero yo hice lo que... ¿Qué es lo que te deja más satisfecho esta noche? Bueno, toda mi actuación. Hice lo que tenía que hacer, se los dije desde un momento que podía pararme o boxear. Está El Canelo de regreso. Así es, aquí estamos. Fue tanto el descontento de la afición que no solo abuchearon al Canelo Álvarez, sino que también lanzaron proyectiles. El Chepo Reynoso resultó herido. Desgraciadamente la gente del Perro no sabe perder y se mostraron muy agresivos, hasta a mí me tocó. El Canelo Álvarez ahora se prepara para dar su siguiente paso. Este podría ser enfrentar al ganador de la pelea entre Cotto y Maravilla Martínez, quizás el próximo mes de septiembre. En cuanto Alfredo El Perro Angulo, él tendrá que descansar por un momento y pensar seriamente cuál será su próximo paso en este duro deporte. Eso es todo lo que tenemos desde el MGM Grand en Las Vegas, Nevada. Ahora regresamos con ustedes a los estudios. Pues ahí están las reacciones. El público no quedó del todo satisfecho con este combate. Ahora, lo extraño, Jesse, es que con la cantidad de golpes que pegó el Canelo, prácticamente, yo no sé si tiene un gran poder de asimilación el Perro Angulo, pero ni siquiera lo rozó como para tratar de noquearlo, ¿no? De enviarlo a la lona, claro, por lo menos, ¿no? Pero en ninguna oportunidad estuvo cerca. Y ahora, claro, la gran pregunta en la boca de todos, ¿quién va a ser el próximo rival de Canelo Álvarez? Y todo el mundo tiene su opinión. Por ejemplo, las que vamos a compartir con ustedes, emitidas a través de Facebook. Niorbi López con Mayweather para que le den una clase y aprenda. Bueno, ya pasó la pelea ya con Mayweather, ¿no? Rick Rodríguez nos dice que con el Junior, Julio César Chávez, pero no, está muy lejos, muy difícil. Bueno, pesó 168. Es verdad, bueno, es así. Una de esas, ¿no? Salazar dice Mayweather para que Canelo se saque la espina y demuestre que puede. Pero nosotros nos han dicho que es Jermall Charlo, que es un boxeador que nadie conoce, pues es una posibilidad.